El transatlántico, que fue diseñado para ser insumergible, terminó convirtiéndose en una de las tragedias marítimas más devastadoras de la historia. Y si bien contaron con botes salvavidas y la ayuda de otros barcos, no todas las personas lograron sobrevivir. Sin embargo, lo increíble es que casi 700 personas vivieron para contar su historia. Y, lo más impactante, muchas de ellas quedaron inmortalizadas en fotos que nos revelan sus experiencias antes y después del desastre. En este video, te mostraremos algunas fotografías inéditas de los supervivientes del Titanic. Acompáñanos en este recorrido visual por momentos nunca antes vistos del Titanic y descubre cómo el destino de estas personas cambió para siempre en aquella fatídica noche de abril de 1912. Frederick Fleet. Este hombre era uno de los vigías del Titanic y se dice que fue la primera persona que vio el iceberg con el que se chocó el Titanic. Luego de aquella tragedia, este personaje siguió trabajando en barcos y falleció en el año 1965. Una foto del iceberg que impactó con el Titanic. Margaret Brown fue una de las pasajeras más recordadas del naufragio del Titanic. En el momento en el que se hundió el Titanic, esta mujer tenía 45 años y era una nueva rica americana que invertía su dinero en obras sociales. En la noche del hundimiento, ayudó en las tareas de evacuación antes de subir a un bote y más tarde intentó que este volviera al Titanic para recoger a más gente, pero el oficial a cargo del bote se negó. Algunas fotos de los supervivientes viajando hacia la costa a bordo de los botes salvavidas. La actriz Dorothy Gibson tenía 22 años cuando compró el boleto para navegar en el Titanic en compañía de su madre. Se dice que ella y su madre fueron una de las primeras personas en abordar el primer bote salvavidas. Adolf Saalfeld era un pasajero de primera clase de origen inglés, era dueño de una farmacia y se embarcó en el Titanic con el propósito de comerciar sus perfumes en los Estados Unidos. Esta foto tomada en Australia, en la ciudad de Devonport, muestra a una multitud rodeando a uno de los sobrevivientes que había llegado a la ciudad. Las personas lo rodean para escuchar de su boca lo que había sucedido con el Titanic. Charles Lightoller. Como segundo oficial del Titanic, fue el miembro de la tripulación de rango más alto que sobrevivió al desastre. Fue además, en cierta manera, responsable del alto número de víctimas, ya que siguió al pie de la letra el protocolo de dejar embarcar solo a mujeres y niños en los botes, solamente con los hombres necesarios para manejarlos. Algunos de los sobrevivientes posan para una fotografía. Joseph Bruce Ismay era el presidente de la empresa que dio vida al Titanic. Este hombre viajaba a bordo del barco y la historia cuenta que se salvó al subir al último de los botes salvavidas. Después de ayudar a todas las personas que pudo, este hombre fue acusado como el máximo responsable del hundimiento del barco y después del naufragio vivió con sentimiento de culpa hasta que falleció en 1913. Algunos de los supervivientes, cuando se encontraban a bordo del Carpathia, así era llamado el barco que prestó ayuda a los pasajeros del Titanic. Michelle y Edmond Navratil. Michelle y Edmond Navratil, de 4 y 2 años respectivamente, fueron los únicos niños rescatados por el Carpathia, sin un pariente o tutor legal. Este par de niños viajaban con su padre, pero a él no se le permitió subir con ellos a los botes salvavidas. Después del naufragio, Margaret Beckstein Hayes, una pasajera de primera clase, se hizo cargo de ellos en Nueva York hasta que se pudo localizar a su madre en Francia. Imagen del momento en que los supervivientes desalojan el barco Carpathia y una multitud aguarda para reencontrarse con sus seres queridos que se salvaron de la tragedia. Violet Constance. Violet tenía 24 años cuando embarcó en el Titanic como azafata y, en la noche del hundimiento, se le ordenó subir a la cubierta para ayudar en las tareas de salvamento antes de subir ella misma a un bote salvavidas. Esta mujer se le apodó como la señora insumergible por una razón muy explícita. No solo sobrevivió al accidente del Titanic en 1912, sino también a los de sus naves hermanas, el Britannic en 1916 y el Olympic en 1934. Imagen de supervivientes del Reino Unido llegando a Southampton.
Ja Hanson. El hombre que aparece en esta foto sentado del lado derecho era Ja Hanson. Este sobreviviente se desempeñaba como secretario de distrito de la Marina. Esta foto fue tomada en el momento en que este hombre estaba dando una indemnización a algunos de los sobrevivientes del naufragio. Noel Leslie, una condesa filántropa que sobrevivió a la tragedia. Milvina Dean fue la persona más joven que embarcó en el Titanic en el puerto de Southampton el día 10 de abril de 1912. Ella tenía solo 9 semanas cuando el barco se hundió. Milvina cuenta que su madre le contó la historia del naufragio cuando ella tenía 8 años. Según el relato de su madre, la familia se encontraba durmiendo en los camarotes de la tercera clase cuando fueron despertados por los gritos de la gente en los pasillos. Luego de eso, su padre se despidió de su madre, que se embarcó con Milvina en uno de los botes. Un sobreviviente firmando un autógrafo a una mujer. Eva Hart tenía solo 7 años cuando abordó el Titanic y 91 cuando falleció en 1996. Fue la última superviviente que conservaba recuerdos de la tragedia en morir. Eva cuenta que, tras la colisión con el iceberg, su padre salió del camarote de segunda clase para preguntar qué había sucedido. Cuando regresó, se llevó a ella y a su madre rápidamente a la cubierta. Según su relato, el padre de Eva le pidió que no soltara la mano de su madre. Además, les entregó su abrigo, dentro del cual se encontraba la única carta que se conservó escrita a bordo el día del hundimiento y que en 2014 fue vendida en una subasta. Estas fotos son un recordatorio visual del impacto humano que tuvo el hundimiento del Titanic. Más allá de los números y las estadísticas, están los rostros y las historias de quienes sobrevivieron. Cada foto nos conecta con una experiencia humana profunda, que es tanto una historia de supervivencia como de pérdida. Estos sobrevivientes no solo enfrentaron la tragedia del hundimiento, sino también la lucha por seguir adelante con sus vidas después del evento. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte al canal para ver más contenido. Si quieres que hable de algún otro tema histórico en específico, házmelo saber en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video.